En el pelotón se necesita concentración y disciplina, porque todos estamos pensando en hacer lo mismo, en estar en el mismo lugar en el mismo momento. Pero los que mejor trabajan son los equipos más disciplinados. Está claro que el objetivo es mantener la posición y no estar cambiando constantemente de una a otra, pero estar entre los 30 o 40 primeros es la posición ideal. Si te quedas en la rueda, ahorras en torno a un 30% de energía. Es lo que se conoce como aspiración. Entonces, cuando estás en el medio del pelotón, en la rueda de los de delante, puede ser la opción más fácil. Utilizas menos energía, pero también es la posición más peligrosa porque es cuando se producen más caídas. En las primeras etapas del Tour siempre hay muchos nervios y mucha animación, porque todos los corredores quieren estar a la cabeza del pelotón para evitar perder tiempo y también para intentar ganar la etapa. Un pelotón de 200 corredores es estresante. Como decía antes, todos intentamos estar a la cabeza. Todos sabemos cuál es el mejor lugar, por lo tanto la lucha es permanente. El estrés es una parte importante del Tour y debemos gestionarlo.